Démosle un fuerte aplauso a la doctora Arlene Solquín. Hola, pues buenas tardes. Es un gusto enorme para mí acompañarlos la tarde de hoy. Me da mucho gusto saludar al señor secretario, a todos los miembros de la Secretaría de Jalisco. Y bueno, hace un año estuve yo en el Congreso de Psicopedagogía ahí con ustedes y fue una experiencia muy, muy grata que reiteró el gran compromiso que hay por la educación. Así que muchísimas gracias por su invitación. El tema que voy a compartir con ustedes, además de cubrir la importancia del bienestar emocional y qué es lo que esto se refiere, toca un tema particular que tiene que ver con un concepto que se llama el permiso de ser humano y que creo que es más relevante ahora que nunca y justamente en las diferentes foros en los que me presento es uno de los conceptos que más le llega al corazón a la gente. Así que voy a empezar por contar una historia. Y resulta que un joven llegó a un campo de leñadores buscando trabajo y habló con el responsable de este para ver si encontraba un espacio para trabajar. El líder de los leñadores se dio cuenta del aspecto de este joven y de la gran fortaleza que tenía y lo aceptó sin pensarlo. Y le dijo que podía comenzar a trabajar al día siguiente. Durante el primer día, el joven subió a la montaña y cortó muchísimos árboles. Se fue a su casa muy, muy satisfecho. Al segundo día llegó nuevamente con un gran ímpetu y se puso a talar árboles, pero desgraciadamente solo pudo cortar la mitad de los árboles que había cortado el primer día. Finalmente descansó y al día siguiente se propuso aumentar todavía más su labor y su desempeño y cortó árboles todo el día, pero los resultados fueron nulos. No pudo ni siquiera cortar la mitad de árboles que había cortado el día anterior. Así que cuando el leñador jefe se dio cuenta del resultado, se acercó con él y le preguntó: ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Y el joven respondió: la verdad es que he estado tan ocupado talando árboles que no he tenido tiempo de afilar el hacha. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Estamos viviendo momentos de gran incertidumbre, momentos que han requerido de un esfuerzo excepcional, de tener la mejor actitud a pesar de no sentirnos por dentro con esa gran actitud, pero es la actitud que hemos tenido que mostrar. Hemos tenido que sonar esperanzadores cuando a veces perdemos la esperanza. Y muchos de nosotros hemos estado cortando y cortando troncos sin darnos cuenta de que necesitamos afilar nuestra hacha, necesitamos voltearnos a ver y voltear a ver a todos los leñadores de nuestra comunidad, de nuestra organización, de nuestra familia, y hacerlo con asombro, con agradecimiento y compasión. Así que antes de seguir adelante, quiero pedirte que cierres tus ojos 2 o 30 segundos y que pienses en ti mismo y reconozcas el grandísimo esfuerzo que has hecho a lo largo de estos 8 meses. Que verdaderamente te puedas dar como un abrazo de reconocimiento al darte cuenta de que todo ese esfuerzo ha valido la pena. Y que también puedas en este espacio reconocer el gran esfuerzo de la gente que te rodea, tus colegas, tus alumnos, los padres de tus alumnos, tu propia familia. Porque solo a través del aprecio es que podemos empezar a cultivar un mayor nivel de bienestar. Así que si sigues con los ojos cerrados, te pido que los abras. Veamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y quiero preguntarte,
¿cómo puedes cultivar mayor bienestar en este momento? Realmente, algo que es muy importante y que vamos a explicar el por qué, es la importancia de cultivar un mayor optimismo y también un mayor sentido de autoeficacia, de poder tener esa sensación de que lo que yo hago tiene un impacto en el mundo que me rodea, tanto en el mundo inmediato como en un mundo más extenso. Y a nivel de optimismo hablamos de cómo podemos vislumbrar un futuro mejor, aunque sea ligeramente. Y realmente es que la manera en que podemos nosotros enseñarle a los niños y jóvenes a cultivar un mayor bienestar es a través de nuestro ejemplo. Podemos hablar y dar mil palabras, pero realmente lo que enseña verdaderamente es nuestro ejemplo, cómo nos conducimos ante la adversidad y ante las oportunidades que se nos presentan. Y eso es justamente lo que yo espero que podamos aprendiendo a lo largo de esta sesión. Nosotros somos el modelo más importante de enseñanza en nuestros hijos y en nuestros alumnos. Adelante. Yo me especializo en el campo de la psicología positiva, un campo de estudio que desde 1998 se propuso tratar no solamente de solucionar lo que no funciona en la vida, sino se propuso a trabajar por potenciar el potencial humano, por alcanzar y sembrar aquello que vale, que hace que la vida valga la pena, como ese 50% que la psicología tradicional había dejado un poco en el olvido. Así que esto se hizo con la premisa de que a lo largo de la historia de la psicología nos hemos dado cuenta que el solucionar problemas no es lo mismo que vivir una vida plena, que el curarnos de la enfermedad no quiere decir que estamos cultivando una vida de salud y que dejar de ser infelices no quiere decir que estamos cultivando una vida que nos lleve hacia una mayor felicidad. Hoy en día las enseñanzas e investigaciones de la psicología positiva se encuentran en las mejores universidades de todo el mundo. Y podemos preguntarnos por qué, si la felicidad es algo que se ha estudiado desde hace tantos siglos, ¿por qué de pronto se ha vuelto una materia de estudio a nivel científico? Y la realidad es que nos hemos dado cuenta que las personas no se motivan al imaginarse ser menos felices y tampoco se sienten más conectadas con la vida a través de solucionar sus heridas y sus carencias. Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, ha hablado de la importancia de cultivar un sentido de vida, relaciones interpersonales positivas, una conexión, un engagement, un involucramiento con aquello que haces y que da sentido a tu labor diaria. La importancia de cultivar también emociones positivas y de alcanzar metas que sean significativas para las personas. Estos son los elementos que verdaderamente nos llenan de ganas de despertarnos cada día y de ganas de vivir. Y los estudios demuestran que los alumnos que participan en programas donde se enseñan este tipo de habilidades son personas que no solamente alcanzan mayores niveles de bienestar, sino que realmente logran alcanzar incluso un mucho mejor desempeño académico. La que sigue, por favor. De hecho, en los estudios científicos nos hemos dado cuenta de que a mayor bienestar juvenil, y estos son estudios a nivel juvenil, pero lo mismo se ha comprobado a nivel de estudios infantiles, a mayor bienestar hay un mayor desempeño académico, menores comportamientos de riesgo, mejor cuidado de la salud, bajan los niveles de depresión y también se construye mayores niveles de creatividad, de innovación, de cohesión social
incluso de participación ciudadana. Y en estudios longitudinales se han dado cuenta que hay una repercusión en altos niveles de salud física, los matrimonios llegan a ser más fuertes en el futuro después de haber cultivado un bienestar juvenil, hay menores niveles de delincuencia, menor pertenencia a pandillas, menores conductas sexuales de riesgo, menor abuso de sustancias y menor obesidad. ¿Por qué? Porque las personas se están realmente preocupando de cultivar todos esos elementos que hacen que su vida sea mejor. Entonces, la realidad es que estos casos de depresión, de ansiedad, de suicidio en niños jóvenes, incluso en adultos, se ha potenciado mucho en los últimos años. Y mientras los esfuerzos se centren en reducir las problemáticas y no en sus causas, difícilmente lograremos que las nuevas generaciones se conecten con un anhelo más grande de vivir. Y de hecho, el optimismo, la esperanza y la autoeficacia de las que vamos a hablar son recursos que potencian el bienestar y por eso es tan importante cultivarlos activamente. La que sigue, por favor. Por los últimos 6 años, más o menos, he colaborado muy de cerca con el doctor Tal Ben-Shahar, quien es líder mundial en el campo de la psicología positiva y el estudio de la felicidad. Tal ofreció por primera vez su clase en la Universidad de Harvard, donde tuvo 7 alumnos, sin saber que después de un tiempo corto, su clase se convertiría en una de las clases más populares en toda la historia de la Universidad de Harvard, alcanzando aproximadamente alrededor de 1.200 alumnos simultáneamente. Y algo que es muy interesante es preguntarnos, bueno, ¿por qué es que este curso de felicidad y de bienestar se volvió uno de los cursos más populares en una universidad tan competitiva, donde los alumnos provenían de muchos espacios muy privilegiados en términos de que eran alumnos con altos niveles y coeficientes intelectuales, que habían tenido experiencias educativas en muchos de los mejores lugares del mundo, que tenían resueltas muchas de sus necesidades sociales, físicas, de alimentación y financieras, y no se podían explicar por qué se había dado este fenómeno en esta gran universidad. Pues resulta ser que muchos de estos alumnos sufrían de mucha depresión y de altos niveles de ansiedad. La que sigue, por favor. Resulta ser que cuando estamos enfocados en alcanzar y alcanzar y alcanzar metas, cuando estamos centrados en un bienestar solamente intelectual o en nuestra cabeza o de voluntad, nos olvidamos profundamente de ese anhelo de nuestro corazón y de esas necesidades humanas que nosotros tenemos y que son vitales para tener una vida verdaderamente plena. Los medios de comunicación empezaron a buscar a Tal Ben-Shahar y empezaron a preguntarse cuál era el enigma y qué es lo que estaba aquí sucediendo. Y resulta ser que por eso Tal se volvió tan famoso, llegaron medios de comunicación, llegaron muchas entrevistas y él se puso a reflexionar justamente de qué es lo que él había vivido a lo largo de este tiempo desde el proceso en el que él empezó a dar su curso y se acordó de que la primera vez cuando él ofreció esta materia, él era tutor en un edificio donde vivían muchos alumnos. Y en este grupo pequeñito de 7 alumnos, había uno de ellos que vivía en esta residencia junto a él y se acercó con Tal un día mientras comía y le dijo, Tal, yo estoy en tu clase de 7 alumnos y además vivo en este edificio donde vives tú, así que voy a estar observando y voy a estar viendo si tú estás feliz todo el tiempo y si no, yo le voy a contar al resto de la clase, ¿no? Y todos se rieron en este concepto de pensar
que la felicidad parecía que tenía que ser algo donde todos estemos felices el 100% del tiempo. Pero él se tomó muy en serio este comentario porque se puso a pensar que realmente muchas veces vivimos con este supuesto donde creemos que una vida feliz es una vida sin tristeza, sin ansiedad y sin una emoción desagradable. Y de aquí es donde surgió este concepto de darnos el permiso de ser humanos, de la importancia de poder sentir toda la gama de emociones y de cultivar una honestidad con el resto del mundo, pero sobre todo con nosotros mismos. Permitirnos ser humanos significa ver nuestros anhelos, nuestros logros, nuestras fortalezas. También ver nuestros errores y nuestros retos y nuestras frustraciones. Somos seres completos. Nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros alumnos también lo son. Y hoy más que nunca, darnos el permiso de ser humanos es sumamente importante. Y aunque les platico esta historia como si fuera algo que se estuviera refiriendo a sus hijos o a sus alumnos, en realidad se los comparto porque es algo vital para nuestra vida como adultos, como líderes de nuestra familia y como líderes de nuestro país en términos de educación. La que sigue, por favor. Y es que miren, cuando somos niños nos damos el permiso de ser humanos y realmente permitimos, nacemos con esta capacidad de llorar y reírnos al mismo tiempo, de pasar de una emoción a la otra sin juicio. Contamos con el amor de nuestros padres cuando estamos experimentando cualquiera de estas emociones. Pero al paso de tiempo, desgraciadamente vamos limitando nuestra expresión emocional por preceptos como los niños no lloran o las niñas no se enojan. Y no es que no sintamos tristeza o dolor, sino que poco a poco dejamos de reconocer y de expresar nuestra forma real de sentir. La que sigue, por favor. Y es generalmente cuando alcanzamos la adolescencia, pero muchas veces esto sucede desde antes, que nos volvemos expertos en esconder nuestras emociones, sobre todo las que están socialmente no permitidas. Inicialmente escondemos las emociones de los demás, dejamos de llorar en público o de mostrar enojo en público, pero eventualmente dejamos de llorar de forma general o dejamos de mostrar enojo. Y tratamos de no mostrar nuestra vulnerabilidad porque pensamos que ser vulnerables es algo malo y las emociones nos parecen muy malas. Escondemos la envidia, la ira, el odio y después, cuando nos sucede, no sabemos interpretar lo que nos está viendo. Y empezamos a hervir por dentro porque mientras más estamos reprimiendo las emociones, estas van escalando adentro de nosotros. La que sigue, por favor. Y la realidad es que la única manera de poder solucionar o enfrentar las emociones dolorosas es a través del dolor mismo. Y el problema es que en nuestra cultura actual, cuando experimentamos alguna emoción desagradable, nos juzgamos constantemente y nos olvidamos y pensamos que estas emociones son malas y es hacernos como sentir débiles cuando las tenemos. Pero como padres y maestros debemos parar y debemos de darnos un espacio para reconocer las partes que funcionan bien en nosotros, en nuestros colegas, en nuestros alumnos, en los padres de familia de nuestros alumnos. Y también tenemos que reconocer aquellos elementos que requieren afilarse en los demás y en nosotros mismos. Es muy importante cultivar una honestidad emocional y hacer una pausa, especialmente en los momentos tan adversos que estamos viviendo. Vivimos de forma tan automática que tenemos reacciones automáticas
y muchas veces no tenemos la compasión necesaria para darnos un abrazo y de verdad darnos el apoyo que necesitamos y buscar la ayuda que necesitamos también para poder dar a otros y darnos a nosotros mismos nuestra mejor versión. Y hay un dicho que me gusta mucho, si podemos seguir a la siguiente, por favor, que es de Viktor Frankl, que dice, entre estímulo y respuesta hay un espacio. En este espacio se encuentra la oportunidad de elegir nuestra respuesta. Y es que si queremos cultivar una vida psicoemocional en nuestros alumnos, que promueva el compañerismo, que promueva el aprendizaje, tenemos que dar un espacio a las emociones. Y esto es algo que muy pocas veces hacemos. La pausa es necesaria para dejar de estar en automático. De alguna manera, es una manera para poder afilar nuestra propia hacha. Y hace poco me contaron una historia, la siguiente, por favor. Me habló una mamá de un muchacho y me estaba compartiendo que estaba muy preocupada porque su hijo estaba sumamente deprimido. Pausó un momento y me dijo que su hijo se había graduado apenas de la universidad y le tocaba buscar trabajo y que la situación estaba muy difícil. Así que me dijo que ella había tomado la decisión de decirle a su hijo que ni se preocupara por buscar trabajo, pues la situación era muy difícil y no la iba a encontrar. Ella, envuelta en toda esta vorágine, en todo este correr de los días de resolver todos los retos, se tomó en sus manos la misión de disminuir el sufrimiento de su hijo al decirle que no buscara trabajo. Noté definitivamente en esta mamá el gran amor que ella sentía por su hijo, porque claramente quería arreglarle la vida de alguna manera y evitarle el sufrimiento. Pero ¿qué creen? La vida incluye el sufrimiento. Y el problema no es el sufrimiento. El gran problema es desperdiciar el sufrimiento y no aprender de él. Y esta mujer con la que hablé, sin darse cuenta, a pesar del gran amor que sentía por su hijo, le estaba quitando a su hijo el poder de hacerse cargo de su propia vida y le estaba quitando la esperanza de buscar trabajo y de intentarlo independientemente de que lo lograra o no. Y les cuento esta historia porque creo que muchas veces, como adultos, como profesores, queremos evitar el sufrimiento a toda costa y de alguna manera minimizamos el aprendizaje que de este sufrimiento podría salir y muchas veces le cortamos las alas a otros o nos cortamos las alas a nosotros mismos. Trabajar con niños, trabajar con jóvenes o con adultos o estar en contacto con nuestros colegas es un espacio en donde podemos verdaderamente sembrar y ayudar a regar las semillas de grandeza que cada uno de nosotros tenemos. Pero muchas veces, al no dar este espacio para ser testigos incluso del sufrimiento, no podemos realmente pensar en qué es lo que nos puede llevar a un mayor progreso y a un mayor desarrollo. Martin Seligman, recientemente, les dije, él es el padre de la psicología positiva, él está destinando sus estudios en este momento a estudiar cuáles son los elementos que contribuyen al progreso humano. Y se ha puesto a estudiar muchas etapas en la historia de la humanidad y ha dado con tres elementos particulares: el optimismo, la imaginación y la autoeficacia. Y dice que estos tres elementos han estado siempre presentes en los momentos donde ha habido mayor progreso humano. Y justamente estos son los tres elementos de los que yo quiero platicarles el día de hoy. Porque por un lado está el darnos el permiso de ser humanos
Y por el otro lado está el cultivar el permiso de ser magníficos y el permiso también de ver lo bueno de la vida, incluso en momentos de adversidad. Y cuando hablo de ver lo bueno de la vida, no hablo de pintar la vida de color de rosa, ni de ponernos unos lentes que opaquen la realidad y que solo nos dejen ver la ilusión. La que sigue, por favor. El optimismo, de hecho, no se refiere a pensar que todo va a estar bien, ni tampoco se refiere a que la vida, mi pareja, mis hijos o yo somos perfectos. El optimismo es la creencia de que a pesar de la incertidumbre van a venir tiempos mejores, que el sufrimiento no dura para siempre, que no todo lo malo que sucede es culpa mía, que puedo aprender y probar otras formas, que puedo tener errores y puedo encontrar una nueva manera de salir adelante, que puedo encontrar un punto medio entre la catástrofe que yo me imagino y ese mundo color de rosa con el que yo a veces estoy soñando. La que sigue, por favor. De hecho, una visión optimista, aún en medio de la desesperación, es necesaria para cultivar nuevas realidades. Y les voy a decir algo, especialmente en momentos de dificultades y de desesperación, una visión optimista es extremadamente necesaria. ¿Por qué? Porque es esa rendija que me va a permitir ver la luz al final del túnel y que me va a permitir seguir avanzando. Si yo no logro ver que en el futuro puede haber un poquito de luz, entonces ni siquiera voy a hacer el intento de seguir adelante y seguir creciendo. Hay muchos libros que hablan de Peter Diamandis, por ejemplo, de Yuval Noah Harari o de otros escritores que hablan acerca de, Pinker, por ejemplo, que hablan mucho acerca de cómo la humanidad hoy en día está en un momento verdaderamente de abundancia. Y muchos de nosotros al leer ese libro podemos sentir un cierto nivel de incredulidad porque vemos las dificultades que estamos experimentando en muchas partes del mundo y especialmente ahora en todo el planeta. Y es especialmente por esta razón que tenemos que, como adultos, profesores, directores de escuelas, sostener una visión optimista del mundo. Porque si no somos capaces de sostener la esperanza y el optimismo para las nuevas generaciones, lo que vamos a cultivar es la desesperación, la desesperanza y el desamparo. Es verdaderamente importante trabajar en nuestra propia visión del mundo que nos rodea y del mundo inmediato y de lo que podemos nosotros hacer en nuestra realidad inmediata y los círculos a los que tenemos acceso. La que sigue, por favor. Realmente una de las mejores formas para impulsar el florecimiento humano es ayudarnos a ampliar la perspectiva propia y ayudar a ampliar la perspectiva de los demás. Y dos herramientas para hacerlo tienen que ver con la autoeficacia y también tienen que ver con la esperanza. Dos elementos de los que voy a hablar ahorita. La autoeficacia es justamente sentir que yo tengo el control y la capacidad de hacer ciertos cambios en mi vida y en el mundo que me rodea. Muchas veces en momentos de desesperación sentimos que no hay nada que esté en mis manos para poder hacer un mundo mejor o para mejorar las circunstancias, aunque sea un poquito. Así que este ingrediente es especialmente importante en momentos donde sentimos que perdemos el control, o sea, en momentos de adversidad. ¿Y cómo podemos cultivarlo?
Uno es haciéndonos responsables para buscar lo que queremos alcanzar. En el ejemplo que les di anteriormente, si necesito mandar 100 currículos para buscar trabajo y recibo 99 respuestas negativas, es importante preguntarme qué puedo hacer distinto, qué no he intentado. ¿Habrá alguna otra área laboral en la que puedo aplicar? ¿Será que me puedo voluntarizar en algún trabajo mientras consigo algo para ir aprendiendo, darme a conocer y sentirme conectado con algo que me motiva? ¿Será que puedo aprender alguna herramienta que me esté haciendo falta? Esto es un ejemplo para jóvenes o para adultos, pero muchas veces los niños chiquitos tienen también la intención de hacer algo por sí mismos, de contribuir. Y nosotros como adultos minimizamos lo que ellos pueden dar y es muy importante que estemos alerta y que nos podamos dar cuenta de que esos pequeños actos fortalecen su sentido de eficacia personal y esto tiene que ver mucho con su autoestima también. El segundo ingrediente del que les hablaba es justamente el de la esperanza. Podemos pasar a la siguiente. La esperanza es increíble porque en estudios recientes científicos se han dado cuenta que incluso en resonancias magnéticas, en estado de reposo y sin ningún tipo de instrucción, las personas tienen activamente trabajando el área del cerebro que piensa constantemente acerca del futuro, que está corriendo continuamente escenarios de lo que puede llegar a pasar. Si los futuros que nos imaginamos son pesimistas y de desamparo, las acciones de nuestra vida van a seguir ese esquema. Pero si nuestra visión del futuro es optimista, esos escenarios que nos vamos a estar planteando tienen que ver justamente con cómo alcanzar aquello bueno que me estoy proponiendo y que estoy siendo capaz de ver. Así que imagínense que en estados de reposo, esta actividad cerebral está funcionando todo el tiempo. Y lo que dice Martin Seligman es que los seres humanos no somos Homo sapiens, porque no nacemos sabiendo nada, que en realidad somos Homo prospectus, somos seres que estamos continuamente prospectando al futuro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los seres humanos no solo somos un producto del pasado, no solo estamos empujados por nuestras vivencias pasadas, sino que estamos jalados por los futuros que nos estamos imaginando. Y por eso pensar en qué tipo de futuro nos imaginamos es tan importante. Estas imágenes del futuro funcionan en nosotros como imanes que nos jalan para poder lograr construir esas imágenes. Si nosotros nos imaginamos estas imágenes de forma adversa, de alguna manera llenas de miedo, de desamparo, lo que vamos a promover es una parálisis. Mientras que estamos viendo las alternativas que tenemos para crear un futuro mejor, y fíjense lo que digo, las alternativas que tenemos para crear un futuro mejor, parte de la premisa que nos damos cuenta que el futuro actual, que el presente, perdón, que estamos viviendo, no es tan óptimo como quisiéramos. Pero justamente esos futuros nos jalan, nos motivan para poder ser más resilientes y trabajar y ser más perseverantes para poder construir ese futuro positivo que nos imaginamos y que es más optimista. Ahora, algo que es muy importante es que para poder construir ese mejor futuro, necesitamos de dos fuerzas importantes. Una que es la fuerza de la voluntad, que es como esto que en inglés le llaman willpower, y la otra que es la fuerza, el waypower, que es el poder imaginar los diferentes caminos que necesitamos crear nosotros
para poder alcanzar ese futuro que estamos imaginando. La voluntad nos da la perseverancia necesaria para intentar una y otra vez alcanzar lo que nos proponemos, y la imaginación es poder visualizar estos distintos escenarios para poder alcanzar el futuro que veo para mí. Entonces, aquí es importante que nos preguntemos cómo puedo yo cultivar más maneras de alcanzar las cosas, cómo podemos nosotros realmente pensar acerca de lo que queremos alcanzar, ver cuál es nuestra manera de interpretar los errores que tenemos, cómo podemos superarlos, imaginarnos qué obstáculos se pueden llegar a presentar y cuáles son las alternativas que nosotros podríamos tener para solucionar esos obstáculos si llegaran a presentarse. Finalmente, regresando al ejemplo original, si hubiese un trabajo disponible en el mercado, ¿por qué no puede ser para mí o para mi hijo? Si existe una oportunidad allá afuera, ¿por qué no puede ser para mí? Hablar acerca del aprendizaje, de cómo interpretamos los errores o los fracasos e interpretarlas como oportunidades, de la importancia de aprender del camino y no solo de llegar a la meta, son enseñanzas muy grandes para la vida. La que sigue, por favor. Pero aquí es importante reconocer que el ejemplo habla mucho más que mil palabras. Y es importante darnos el permiso de ser humano. Muchos estamos manteniendo y batallando por tener el ánimo de pie, aunque estamos ante lo que estamos viviendo, y nos duele ver que los niños y jóvenes están batallando al igual que nosotros. Muchos añoramos que nuestra juventud, y quisiéramos que los niños y jóvenes tuvieran justamente esta misma vida que nosotros tuvimos. Otros vemos a algunos de los jóvenes llenos de inspiración, aprendiendo nuevos hobbies, conectándose con nuevas actividades. Y otros, a lo mejor como yo, a veces estamos de un lado y a veces del otro, a veces batallando por mantener esa esperanza y optimismo, y otras veces realmente sufriendo por sacar el día de hoy adelante. Pero lo que es muy importante aquí es realmente crear ese espacio para que también tú ante tus alumnos, tú ante tus colegas, muestres ese lado humano. Mostrar a veces tu propia batalla es el mismo ejemplo de tenacidad y perseverancia que tus alumnos están sedientos de ver. Bandura, un gran psicólogo que habla mucho del modelaje, se refiere a él como una de las fuentes que tiene mayor impacto en el desarrollo de los niños. Y Seligman, por otro lado, también estudió la importancia que existe en la enseñanza del pesimismo o del optimismo en los niños. El estilo explicativo pesimista es algo que aprendemos, pero el estilo optimista es algo que también podemos nosotros cultivar. Y no se trata de que como adultos nos sintamos bien o mal ante nuestro propio estilo o ante el ejemplo que estamos dando, pero lo importante es que podamos hacer conciencia y tomar responsabilidad, porque este es el 50% de lo que podemos nosotros cultivar en nuestra vida, el 50% de quiénes somos, de nuestra felicidad, de nuestras tendencias, puede ser genético, pero el otro 50% es una combinación entre el aprendizaje que tenemos y nuestras circunstancias de vida. Así que si hay algo, una sola cosa que espero te lleves de la sesión de hoy, es que si quieres transformar al otro, si quieres cambiar a tu hijo, a tu alumno, a tu pareja o a tu mundo, debes atreverte primero a verte a ti mismo y a cambiarte tú. Y para esto es tan importante detenernos, dejar de talar árboles para revisar el hacha. Y esto no es muy sencillo.
Por eso a veces estamos talando y talando árboles toda la vida. Pero debemos detenernos para poder realmente hacer conciencia y elegir, como decía Víctor Frankl, cómo queremos responder ante las situaciones que se nos presentan en la vida. Estos últimos 6 meses o 8 ya nos han obligado a detenernos y han evidenciado lo que funciona y lo que no funciona en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nosotros mismos. Han salido a la luz muchos conflictos y también muchas oportunidades que han hecho que valoremos cosas que a veces hemos dado por hecho. El permiso de ser humanos es realmente el cimiento de una vida feliz, pero no solo a nivel emocional. El soltar nuestra capacidad de perfección, el darnos permiso de cometer errores, el tomar la responsabilidad de iniciar, de intentar de nuevo, de dar un espacio para que yo pueda compartir quién yo soy y lo que yo siento, atreviéndome a no ser lo que los demás esperan de mí, sino lo que yo soy verdaderamente, eso es parte de una vida feliz. La que sigue, por favor. Así que no existe una fórmula de la felicidad. Realmente cada uno de nosotros construye su propia fórmula, pero la integridad, el optimismo, la esperanza, la autoeficacia son verdaderamente clave en una fórmula de un mayor bienestar emocional. Adelante, por favor. Así que yo te pregunto, ¿qué estás modelando? Te pregunto, ¿cómo estás expresando el optimismo y la esperanza? ¿Cómo interpretas los errores? Ernest Hemingway decía, no hay nada noble en ser superior al prójimo. La verdadera nobleza es superar tu yo anterior. Y creo que no existe mejor momento para la historia de la humanidad en donde lo único que podemos hacer es vernos con honestidad y tratar de ser mejores que ayer. Brindar este espacio a los otros y a nosotros para crecer. Saber pedir ayuda, saber dar ayuda, escuchar y ser escuchados. Adelante, por favor. Y si te das permiso de ser humano, te puedes atrever a nivel de la autoeficacia y del optimismo a soñar en grande, a cultivar una vida con optimismo, aunque algunos de esos sueños no los puedas hacer realidad y aún en momentos difíciles. Te puedes dar el chance de asumir el 100% de tu responsabilidad sin sentir que estás defraudando a otros, porque te das cuenta que eres un ser humano en carne y hueso y te puedes dar cuenta y puedes reconocer que tú eres el modelo más importante para tus hijos, para tus alumnos y que no necesitas ser perfecto y esto te hace soltar esa gran piedra con la que muchos de nosotros cargamos. Adelante, por favor. Ya voy a acabar en dos segunditos. Si te das permiso de ser humano, quizá no logres ser perfecto, pero por sí posiblemente lograrás ser magnífico y este será el mensaje con el que inspires a tus alumnos y a tu comunidad de aprendizaje. Adelante. Realmente, el otro es un reflejo de ti mismo y depende mucho de ti el que tú puedas construir un mundo de mayor humanidad y de mayor optimismo de acuerdo a cómo tú te tratas y trates también a los demás o si tratas mejor a los demás, aprender de ahí para también tratarte mejor a ti mismo. Adelante. Si queremos construir una mejor comunidad, un mejor México, adelante y un mejor mundo, necesitamos empezar cultivando lo mejor de nosotros mismos. Muchísimas gracias y les dejo aquí una última frase, verdaderamente esperando que
que aprovechemos esta vida. Tenemos una sola vida para vivir, para amar, para arriesgar y para crecer. Haz de esta vida la vida de tus sueños. Comparte tus deseos, comparte quién eres, sirve y contribuye. Haz de tu vida un legado. Cada persona que tocas, cada palabra que dices, aporta valor al entretejido de tu obra maestra. Teje el mundo con hilos dorados, con chispas de colores y diamantina, con generosidad, bondad y amor por la humanidad. Esta vida es tuya. Es solo tuya para vivirla. Vive bien. Date el permiso de ser humano y alcanza la oportunidad de darte el permiso de ser magnífico. Muchísimas, muchísimas gracias. Agradecemos esta ponencia de la doctora Arlene Solquín y abrimos las preguntas y respuestas para el público que se encuentra presencialmente aquí en este salón. En lo que les hacen llegar el micrófono, vamos a leer un comentario que nos llegó a redes sociales. Anabela Sánchez Gómez dice: exactamente, lo socioemocional es de gran importancia, las emociones y sentimientos más en estos tiempos. Leticia Garnica menciona: es muy interesante el tema de lo socioemocional. Me ha pasado que me enfoco en alcanzar metas y he dejado de lado muchas otras cosas. Doctora, no sé si quiera comentarles algo con respecto a esto. Sí, bueno, con mucho gusto. Verdaderamente ese es uno de los mayores retos que tenemos. Estamos cultivando una sociedad que se enfoca en resultados y nos olvidamos de vivir el proceso. Si nos enfocamos en el resultado, nos pasa lo que a esos alumnos de Harvard, que estamos alcanzando y alcanzando nuevas metas, como esta carrera de ratas que busca el éxito por el éxito mismo, y tan pronto alcanzamos una meta, queremos la siguiente y la siguiente, y nunca nos sentimos plenos. Y desgraciadamente estamos pagando un precio muy alto, el precio tan alto de la depresión, de la ansiedad, de muchos suicidios en jóvenes y en niños cada vez más pequeños. Tenemos que darle un espacio a reconocer la vida interior del ser humano. Y de verdad los estudios demuestran que cuando abrimos esos espacios, y no estamos hablando de abrir un espacio terapéutico, porque los profesores, los maestros no somos terapeutas, pero abrir un espacio en donde validemos la experiencia que está teniendo el niño o el joven en este batallar diario, porque la vida es grandes oportunidades y grandes batallas, y las batallas son parte de este proceso, y a veces mientras más trabajas, más te sabe al final el logro. Pero si solamente nos enfocamos en las calificaciones, si solamente nos enfocamos en un nivel académico a costa del bienestar interior, entonces no podemos cultivar realmente un bienestar integral, y lo que se busca es un bienestar integral. Así que gracias por compartir esos dos comentarios. Creo que son la voz de muchas, muchas personas alrededor de todo el mundo.